porque mientras nosotros morimos, el mundo recibe la vida. Un hermano mayor, no muera su hermandad, su hermandad recibe la vida. Su hermano mayor, no muera su hermandad, no la sirve, la hermandad se la debilita cuando esto pasa en una casa. Si un matrimonio está fuerte, la familia está fuerte. Ahora, si el matrimonio está débil, pues la familia está débil. Por eso, la fuerza que nos viene del Espíritu Santo. Si no la Virgen María también, fue la fuerza, la valentía, la defensa que tuvo la Virgen María. Y que este Espíritu Santo, que ya lo tenemos nosotros por el bautismo, será el que nos ayude. Nos ponemos a ver aquí. Reverendo Padre don José Manuel Carrascosa, párroco y director espiritual de nuestro hermandad del Rocío, le da el decreto de la nueva Junta de Gobierno y es quien va a poner el juramento a los nuevos hermanos que van a pertenecer a los miembros de la Junta de Gobierno. Obispado de Cádiz y Ceuta, Delegación Episcopal para las Hermandades y Cofradías, San Enrique Sánchez Moreno, presbítero, Delegado Episcopal de Hermandades y Cofradías. Decreto por el que se nombra a don Moisés Posada López, hermano mayor, y a los miembros de la Junta de Gobierno de la Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de San Fernando, Cádiz. Cádiz, 29 de septiembre de 2021. Festividad de San Miguel, San Gabriel y San Rafael, Santos Arcángeles. Visto el resultado del Cabildo General de Elecciones, celebrado el día 17 del presente mes, por la Hermandad de Nuestra Señora del Rocío, con sede canónica en la Iglesia Parroquial de la Sagrada Familia de San Fernando, Cádiz, en virtud de las facultades que tengo conferidas en mi calidad de Delegado Episcopal de Hermandades y Cofradías, que se contienen en el Estatuto de este Secretariado, vengo a disponer y dispongo. Primero, venimos a nombrar y por el presente nombramos como miembros de la Junta de Gobierno a los siguientes componentes: don Moisés Posada López, don Jesús Domínguez Martínez, doña Rocío Gálvez Hurtado, doña Isabel María Gálvez Jiménez, don Alejandro García Gálvez, don Julio González Morillas, don Javier Herrero Pérez, doña Paula Luque Morán, doña Nieves Macías Reyes, doña Patricia Rodríguez Bueno, doña Virginia del Rocío Rodríguez Bueno. Segundo, venimos a nombrar y nombramos como hermano mayor de dicha hermandad a don Moisés Posada López. Tercero, su mandato, así como el de la Junta que preside, tendrá una duración de 4 años. A partir de la fecha de la celebración del Cabildo General de Elecciones, es decir, hasta el 17 de septiembre de 2025. Cuarto, el hermano mayor distribuirá los oficios entre los miembros de la Junta de Gobierno anteriormente señalada, previamente a la toma de posesión, que se llevará a efectos en el plazo máximo de 20 días, a partir de la fecha del presente decreto, en presencia del reverendo director espiritual, informando al secretariado diocesano, así como de la fecha de la misa, a través del Consejo Local, para su traslado al delegado episcopal, para su conocimiento y efectos oportunos. De ese traslado de copia de este nuestro decreto al Secretariado Diocesano, al Consejo Local de Hermandades y Cofradías, a la Hermandad y al Reverendo Director Espiritual. Los decretos mando y firma el Reverendo Señor Delegado Episcopal para las Hermandades y Cofradías. Lugar y fecha, supra, ante mí, firmado el vídeo del querido Pascual, secretariado de Susano de Mandales y Cofradías.
que en el designio de tu providencia aceptas bondadosamente perfeccionar con tus bendiciones todas las actividades de los hombres, tanto las corporales como las intelectuales y espirituales. Te pedimos que todos los que en este lugar van a ser bendecidos con el nuevo nombramiento, te dice también bendecir estas medallas para que sean presentes en su vida lo que te presenta. Por Jesucristo nuestro Señor. Gracias.
Nacional de Seguridad de San Fernando, y así como cumplir las disposiciones de disposición de disciplina y reglamento, guardando el secreto de las deliberaciones de la Junta de Gobierno, con lealtad a los humanos y a la Iglesia. Si así lo hacéis, Dios lo premie, y si no os lo demande, quedáis admitida como internada. Doña Rocío Galvez Hurtado, vocal del Pleno.
ante Dios Todopoderoso, y ante su Santa Madre, yo, Rocío Valle, juro cumplir fielmente con las obligaciones de la juventud, de la Junta de Gobierno, de nuestra nueva delegación de San Fernando, y así como cumplir y hacer cumplir las disposiciones de su regla de reglamento, guardando el secreto de las deliberaciones de la Junta de Gobierno, con lealtad a los humanos y a la Junta. Si así lo hacéis, Dios lo premie, y si no, lo demande. Quedáis admitida como vocal de juventud de la Junta de Gobierno de esta hermandad de Nuestra Señora del Rocío de San Fernando. Bueno, pues
Hoy creo que toma como su fin una etapa de todo salido que la vida, bueno, pues tiene un principio y un fin. La palabra fin quizás no sea apropiada porque esto no tiene fin. El mundo del rocío, la locura del rocío no va a tener fin. Pero bueno, una serie de personas que pasamos por una hermandad que vamos a seguir estando evidentemente. Y bueno, hay que dar paso también a lo que viene, a lo que viene fumando, que es en verdad es una continuidad evidentemente. Y hoy a mí desde este tambor, que me enfrento de nuevo y por última vez como hermana mayor, y me enfrento de igual manera que desde el minuto uno, que es bueno, un poco a pecho descubierto, sin papel, sin nada escrito, porque siempre creí en la verdad de las personas y en la naturalidad de las personas. Y para mí leer un papel siempre fue algo un poco frío. Entonces lo único que queda decir es dar gracias. Y creo que es de buen nacido ser agradecido. Principalmente, pues hoy voy a nombrar a muchas personas. Y sé que hay un poquito de premura, un poquito de prisa, pero no sé, a ver, esta vez me vas a permitir que te ponga un poquito de historia. En primer lugar, evidentemente, a nuestro director espiritual, José Manuel. A las hermandades de la parroquia, al rango de la Caída. Inclusive a la desaparecida ocupación de los Ángeles, Consejo de Hermandades, al Ayuntamiento de San Fernando, a la Freguesía, porque también sabemos positivamente que también es rociera, a mi Junta de Gobierno, a Mari Carmen, a José Luis, a Jesús, a Parque, a Pepe, a Vicky, a Ramón, a... ¿qué se me queda? Los nervios traicionan. ¿Quién recordarme? Antonio Moreno. ¿Se me está quedando alguien? Creo que sí. Se nos queda una, está en el cielo. Después tiene que echar un palo a su madre y estará gozando porque para ella también el cielo era su mundo. Pues bien, pero aparte de la Junta de Gobierno, que con sus aciertos, con sus errores, con nuestros distintos pareceres, y quizás, bueno, como lo hemos hecho, lo mejor que hemos sabido, lo mejor que hemos podido hacerlo, y se ha hecho. 4 años complicados, 4 años de romería, y algunos dirán que han sido 2, han sido 4 años de romería. 2 muy complicados, que quizás han sido los más difíciles. Porque bueno, vivir una romería con todo lo que conlleva, en lo bonito, en lo vistoso, pero lo duro, evidentemente, ha sido el que no luzca como tal y como todos conocemos. Una romería de luz, una romería de esperanza. Trajo la Virgen, seguramente nos va a permitir que a partir de ahora, si no nos permite las condiciones sanitarias, lo vamos a volver a vivir. Y tengo que seguir nombrando a gente. Tengo que nombrar, no se puede olvidar, mi coro primero de la isla. Que lo mismo que tanto la salve, que le monte una casita de fe, que siempre han estado ahí, vamos, faltaría más. Con el sí, con todo nuestro apoyo. Tengo que nombrar a nuestra alcalde de la Peta, Juan Gonzalo, Juan Alcón, todos lo conocemos. Tengo que nombrar a Carolina, a Francis Barroso. Tengo que nombrar, seguir nombrando a José Mari, a la empresa de artesanos, al médico Antonio, que me ha olvidado de venir antes de la Junta, pero bueno, venía ahora. Siempre una empresa abierta a todo lo que nos podía hacer falta. A Joel Forero, a los carreteros, a Jesús, Moisés, te deseo mejor del mundo porque el camino es bonito, pero a la vez
Domingo de Tomás. De verdad, agradecida de corazón y solo le pido a la Virgen que los mantenga unidos, que esto es la vida de la hermandad. Y solo le voy a decir que viva mi hijo, tío, que viva su hermano mayor, que viva la Junta Entrante y que viva la Madre. Quiere tener un detalle continuado.
Y igualmente, esta junta entrante quiere tener también detalles con los miembros de la junta, por favor, José Luis, Mari Carmen, Antonio, por favor, acercaros por aquí. Señor, pedimos humildemente a tu majestad que así como nos fortalece